Hoy tenemos un gobierno sensible, un gobierno cercano, los gobiernos de la Cuarta Transformación, tenemos ese gran compromiso de apoyar a los que menos tienen y que con mucho esfuerzo ahorran para poderse comprar un vehículo y que lo hacen de la manera más digna, trabajando día con día para sacar adelante a sus familias y poder utilizar su vehículo como un medio de transporte para seguir pues llevando sus ingresos a sus bolsillos para sus familias. Decirles que hace unos meses el presidente López Obrador anunció el inicio de un programa para regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera. El día de hoy aquí hay una muestra de cómo Baja California fue el primer estado, hay que decirlo, que se animó a trabajar en conjunto con el gobierno federal para regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera en esta entidad y así dar beneficios a la población de esta entidad. Este programa, como ya lo explicaron, pues responde a un reclamo social y a la atención que el presidente le puso especialmente a ello. Siempre dijo que se iba a iniciar un programa que iba a ser realidad y aquí está ya.